Que me escuche. Tú sabes cómo que escucha, te voy a decir para respetar a ti. Escúchame, papi. Te quieres ir para el campo, te voy a mandar para el campo. Es verdad lo que Pablo te voy a mandar para el campo a ayudar a mamá. Cállate. Hacer nada. Tú lo que estás noviecita, tú lo que estás en mandarle pila a estos dos. Mira, coño, vete para la habitación ahora mismo, sin hablarme ni una palabra. Vete. Te estás riendo también, vete a la habitación. Mira lo que pasa es. No quiero más que le llamar, chula. Por favor, que tú eres la que, para no te gane tu puertazo. Ya, ok, pero déjame estar. A la una. Ya, pa, déjame estar. A las dos. Coño, mi sobrino. Así me paso yo el día a día en esta casa. Oye, mira, papi, la pitada, ¿cómo lo ves? ¿Qué fracción me dio? Primero la frente. Realmente te pasa, te puedes reír. No, pues tú sabes cómo te puedes reír a papi. Y me lo digas por una cosa de frente. No, yo me burlé con esa cosa. Yo no sé que tenía tu riña, pero no. Se te rebajó el frente, pero mira. Se lo rebajó el frente. A mí que fue de bella que me dio. Yo vi que bella, porque yo sabía que es mi nada. Pero realmente, mira. Papi, ¿qué está pasando? Él tenía los ojos como de resaca. Bebiendo todo de la misma. Bebiendo porque está. Pues sí, las comidas. Exacto. Aquí. Entra, papi. Sí. Dame un permisito, Pablo, por favor. Te voy a hablar algo con tu hermana. Mira que yo me vaya, no me quedo bien. Ven acá, papi. Ven acá. ¿Qué hay de cierto en lo de tu amado Carlito y tú aquí en esta habitación? Vamos a ver. Ah, no, papi, dime, descuida. Tú sabes que yo no voy a hacer eso aquí en la casa. Yo lo que cogí fue que él, sabes que ese muchacho estaba en riña allá afuera. Y yo le dije, ven, vamos a hablar aquí y te voy a, pues, vamos a una película. Y no sé, nos pusimos a una película un rato. Trata de muñequito, la que estaban viendo la película. Pero tú sabes que... Muñequito, no estaban viendo, ¿está tú de juego? Tú sabes que me gusta. Tú sabes lo que yo te dije la otra vez, ¿verdad? Que a Santa Claus no se le habla de juguete. Yo te he permitido, mami, mi princesa, que tenga amores con ese muchacho porque realmente te veo enamorada. Aunque no te convenga lo que sea, pero yo fui también joven igual que tú, yo me enamoré. Pero yo no puedo creer que tú me lo estás metiendo aquí en esta habitación. No, papi, dime. ¿Y tú no confías en mí? Hay cabañas, hay hoteles. Oíste, por cierto, hay una cabaña nueva, me dijeron. Yo no tengo la necesidad. Bueno, por cierto, hay una cabaña nueva. Yo me voy a dar un bañito, mi hija. Mi princesa, no me falles. Mira, papi, eso de Pablo, yo quiero que tú lo cojas más suave. Papi, porque realmente Pablo está sufriendo mucho y mira, le están haciendo bullying. Y yo no. Yo sé que tú sí. Mira cómo le estoy, yo estoy en el hueso. Le están haciendo bullying. Y tú sabes que fácil, y si le da una depresión. Ah, papi. ¡Que se muera! ¡Que se muera! Te va a doler, sí, claro. Ah, sí, te va a doler. Si a Pablo le pasa algo. Y es que por tu culpa, tú te vuelves loco y tú lo sabes porque al final Pablo es tu hijo y tú sabes que tú tienes tu preferencia con Pablo también. Mi princesa eres tú. Mira, Pablo mañana se puede casar si quiere con otro hombre igual que él. Yo hasta sé. Pago para la boda. Yo lo apoyo. Oye, ¿tú lo apoyas? Yo sé. Mira, muchachita. Yo lo apoyo. No sabes lo que es. Ese es mi hermano. Yo lo apoyo también, mija. Y eso son cosas que no se controlan en mi casa. Yo lo apoyo, pero cualquiera que te escucha a ti dándome consejo, ¿eh? Cualquiera que te escucha diciéndome las cosas de la vida. Yo estoy grande y estoy estudiando. Estás estudiando. Y para los padres no hay hijo grande. Todavía tú tienes 50 años y no vas a dejar de ser mi princesita. Así que no me digas lo que yo tengo que hacer con Pablo. No te voy a decir la palabrita esa que se usa mucho aquí. Tú te la sabes de memoria, ya sabes cuál es, ¿verdad? Pero yo no tengo tu habitación, Pablo. ¿Tú sabes cuál es la palabrita, verdad? No. ¡Cagá! Papi, Dios mío. Ven, mami, ven. Ven para acá. Sí, ven. Dar una nota de mamá. Mami, disculpa que no te había respondido y eso, pero todo está bien aquí en la casa y eso, no hay ningún problema ahora mismo. Yo quiero saber si tú vas a venir o algo, porque en verdad yo te extraño mucho. Respóndeme cuando tú salgas del trabajo. Vale, te amo. Oye, mi sobrino. Ya tú ves, cogiendo lucha con tus primos. Gracias. Hablaste con mamá. Sí. Ella está con mami.
Pórtate bien, mijo. Tú estás viendo cómo te va la cosa aquí, ¿verdad? Sí. A ti se te ve que eres un muchacho emprendedor. Yo siempre he aportado a ti. Es increíble, mira. Tú eres de un pueblo, de una loma, de un campo. Y tienes un comportamiento mucho más bonito que el de mis hijos. Para que tú veas que a veces uno siembra en tierra mala. Hay que tener respeto, tío. Mucho. ¿Y Freddy, dónde está? Él está por allá, ¿eh? ¿Dónde que ustedes van? Van de la banca de la. Tiene novia. Qué bonito. Ah, sí. Oh, pues mira. Mira, te quería pedir perdón, tú sabes, porque esa no fue la mejor forma de... Mírame a los ojos. Esa no fue la mejor forma de papi lo comportando, ¿tú me entiendes? Yo sé que a él le gustan los hombres realmente, pero hay que aceptarlo así como él es, ¿tú me entiendes? Yo dije que no quiero escuchar ese tema. Ya, ok, ok. Ya, ok. Tú sabes que tiene... Qué duro para mí escuchar eso, ¿eh? Qué duro, papi. Y para mí. Continúa, pero lo grito cuando digo eso. Tú sabes, hay que aceptarlo como él es, porque yo sé que no me toque el tema. Ya, ok, ok. Pero realmente, mira, yo sé que desde que tú llegaste, que tú viniste fuera del país, lo que tú vives en esta casa ha sido una zozobra. ¿Me entiendes? Y eso, hay que buscar la forma de cambiarlo. Mira, yo voy a poner de mi parte, yo estoy tranquilo con mi novia y eso. Ella ayer se molestó por la pelea mía y de Pablo, para que tú veas, ella es una muchacha buena, de buena familia. ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene 19 años, Pablo. ¿Es de familia? Es de familia. Decente, de familia decente. Es abogado, Pablo. ¿Y ella estudia? Claro, Pablo. Quiero conocer ese bichito, porque es un bicho, ¿eh? No, tiene 12 metros ya. Igual que esta, de 19 años ya con marido, con novio. Sí, pero esta no hace nada. Esta no hace nada. A ver, vayan y hagan lo que van a hacer. Yo te la voy a traer, perdón, yo espero que tú la recibas bien aquí a ella. Vete contigo, tiene dinero, que tú me estás dando dinero. No tengo ni cartera. Siempre andas sin dinero. Me da algo ahí, Pablo. No te metes malo con vos. Esa azulita, Pablo. Perdón, Pablo, perdón. Ya. Tenga. Coja 1,000 pesos para usted y 1,000 pesos para ti. Ya, bueno. No lo malgaste, vaya con Dios. Pórtate bien. Sí, está bien, Pablo. Esta juventud de ahora, señor. Esta juventud de ahora. Papi tiene su cuarto, loco, aunque mami tiene más que yo y tiene que estar ligue a mami. Sí, pero como quiera, loco, no es una falta de respeto nunca. No, claro, güey. Ya tú sabes, loco, no es lo que está, Coronado, papá, compadre. Papá, pero venga, ¿qué pasa que usted me está metiendo por aquí? Papá, no te asustes, loco, que no, llegamos ahora mismo. No, loco, pero mira, esto por aquí. Estoy adelante, loco. Que ya hay loco, ¿asustado? Sí. No, no. Así te van a atracar por aquí. Si tío viene por aquí, loco, tú sabes cómo es. Se espanta de una vez. No, él vino una vez aquí. Sí, claro, me la mujer que no está por aquí, papá. Está bien, yo te de eso. No quiero. Y te da el limoncillo ya por aquí. Aquí ya llegamos a la casa. ¡Rocío! Dime a ver. Claro que es, mi amor. Se amaneciste linda, a ver. No, echa para allá. En serio, ¿por qué tú me tratas así? Echa para allá. Se terminó todo lo que pasó ayer. Ah, bien, pero eso fue pasado, mi amor. Y yo te pedí disculpas por eso. Me sentí realmente mal. Ya, a mí no se me ha olvidado. Mucha vergüenza que pasé yo ayer allí en tu casa. Mucha vergüenza. A ver, mi amor, pero no te sientas así, ya. Mira, yo te vine a buscar para que tú conozcas a papi, que él llegó. Y yo le hablé de ti de una vez. Pregúntale a él. No, 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 ya pasaste, está ahí. No, no, no. Yo estaba ahí ya, papi. Yo no puedo ir para tu casa. ¿Cómo que no, mi amor? Además tengo que hacer muchas cosas aquí en la casa, ¿no? Amor, pero yo te escribo, te tiro, te llamo, te tiro muchos mensajes, te mando audio y tú nada más respondeme los mensajes. Yo te voy a responder los mensajes y te voy a contestar la llamada cuando tú aprendas a comportarte como hombre. Está bien, mi amor, pero mira. Cuando tú aprendas. Tú tienes que entender que eso que sucedió ayer sucedió realmente porque Pablo me provocó. Y mira, realmente, papi y yo hablamos ahora mismo. Ya yo, el tema de Pablo no se va a tocar en esa casa, ¿tú me entiendes? Porque realmente yo entiendo que él es mi hermano y hay que aceptarlo así con su indiferencia. Así mismo es. Pero ya, así yo ya veo que eso que pasó ayer lo que hizo fue que afectó en nuestra relación. ¿Me entiendes? Porque de ayer para acá, tú y yo estamos distantes. En el tiempo que tú y yo tenemos conociéndonos, nunca hubiésemos dejado de hablar así como sucedió ayer. Yo lo que te voy a decir es raro a ti. Te voy a montar los raros. Tú me gustas pila, tú eres el hombre de mi vida y todo. Pero si tú sigues así, mi amor, actuando como... Porque tú lo que haces cosas de niño es... Tú actuaste como un niño. Por más que hablamos contigo ayer, seguiste. Amor, porque es que tú eres que aceptarlo tal y como es.
no me digas así. Tienes que aceptarlo. Pero tú no cuando tú aprendas a comportarte como un hombre, ya vamos a seguir. Y vamos a seguir hablando. No me digas así, bro. No, yo te estoy diciendo. ¿Y tú no puedes ir conmigo ahora, ve a papi, para que lo conozca? No, no quiero ir para tu casa. No puedo un besito, ni siquiera. No. A ver, mamá, entonces no te quito más tiempo y piensa mejor la cosa, porque creo que yo vine aquí arrepentido. Está bien, yo lo voy a pensar. Está bien, cariño, cuídate, ¿viste? Trata de responderme los mensajes, por lo menos. Está bien. Pues sí, papá. Se sigue diciendo, papá. Es difícil la vaina. Ella está negada. Pues lo que pasó ayer es que tú... Papá, llévese de mí. Ella va a terminar cediendo. Al final, ¿tú no viste lo que ella dijo? Que yo soy el amor de su vida. Está loco. Nada más con... Es que papá, a las mujeres se le meten un cambio. Papá, nada más con ella dice que yo soy el amor de su vida. La tengo en mi mano, papá. Si esa tipa no es mía, no es de nadie, loco. Pues tú como ella lo dice, que yo le gusto Philly, que yo soy el amor de su vida. ¿Tú primero favor activar? Oye. Es que tú eres demasiado tú, loco. Oye, voy a durar 2 días portándomele bacano, qué sé yo qué, para que ella vea que yo estoy cambiando. Y después que ella se enfríe todo y se le olvida eso, papá. Llévate de mí, mi loco. Sucia. ¿Por qué la se derrubó una? Le dije a Carlos que venga entonces y lo voy a esperar allá. ¿A lo otro? Sí. Sigue durmiendo. Ya no duermo, ya no tengo tu maldito. Estoy durmiendo. Ay, me duele mucho. Yo tengo que pagar por siempre por todos los errores. Vamos a tener la misma discusión siempre, que tú y yo nunca vamos a estar bien. Tú tienes que pagar por todos los errores porque tú eres el que lo busca. Yo soy el que lo busca. ¿Qué te hice yo a ti? Tú y yo no estábamos muy bien. Pero, pues tú estás así después del pleito de los muchachos, okay, y por yo, Rocío. Yo ¿qué culpa tengo yo con eso? Clara. Lo primero es, vamos a dejarlo del pleito ahora. Sí. Lo primero es, llega Rocío. Para tú y que es sabrosa darle un beso. ¿Y qué tiene eso? Educación. ¿Educación? Algo que me enseñó mi mamá. Yo tengo educación. Yo puedo decir hola.
No, como no, no es que está dando, que me siento de una vez me doy cuenta que es de tu barrio. ¿Tú has tenido algo con esa tipa? Una cosa no tiene que ver con la otra. No, te estoy preguntando si tú has tenido algo con esa tipa. Porque yo la vi, de una vez de que tú entraste, de luego que se no, tú lo que tienes es que tú te pusiste a hablar mal de ella y vaina, porque era novia de Freddy. No, eso fue, eso fue, no, eso no, fue lo que pasó. Es que no fue por eso. ¿Y por qué carajo fue por ti? Ayer me acostaste de tu casa, ayer no me responde los mensajes. ¿Tú entiendes? Entonces yo no sé cómo que nosotros vamos a llegar a algo. ¿Qué fue lo que tú me dijiste? Ah, se te olvidó. Entonces, nuevamente, cuando ayer te escribo, no me quieres responder los mensajes. ¿Tú has tenido algo con eso? No. Carlos, te estoy hablando. Si me lo vuelve a cambiar. Quiero hablar contigo, tu abuela. Quiero hablar contigo, dame un segundito. ¿Cómo te está yendo? Todo bien, gracias a Dios. Ahí me... ¿Qué hay de cierto? Para el campo, ya, pues, de la viejita. ¿Cómo sigue la viejita? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por preocuparme. Claro, ya estoy en la familia, en pocas palabras. No, usted no está en la familia. Usted es novio de mi hija.